Y amigos, estamos en otro video de una Mystery Box. Ya es la tercer Mystery Box que vamos a abrir de todo lo que traje de California. Así que vamos a ver qué cositas nos esperan en esta apertura de esta cajita. Chéquense esta de aquí, así rápido. Ya solo falta esta. Y esa de allá tiene cosas de Pokémon y otras cositas que en realidad no son tantas de figuras. Pero esta es la última que tenemos con figuras. Vamos a desmenuzarla para ver qué es lo que trajimos, porque sinceramente no recuerdo muy bien todas las cosas que hay aquí, pero seguramente son cosas increíbles. Lo primero que podemos ver es esta maravillosa figura de Blob. Yo quería justamente esta. La Buff también la estaba buscando, pero sinceramente estaba muy cara. Y esta es una excelente opción porque pues es una figura con muy bonitos detalles. Vean el rostro y todo. La verdad, para mí, creo que es una de las mejores figuras que han sacado de X-Men. Y eso que todavía no la he abierto. Ya la vi en persona, ya la vi en físico, pero todavía no abro esta cajita. Entonces esperen ahí el videito, el short, donde abrimos esta maravillosa figura. Porque como saben, estoy haciendo shorts en el canal y también estoy metiéndolos en Instagram y algunas cositas nuevas en TikTok. Así que asegúrate de seguirme en mi TikTok, en mi Instagram, y suscríbete al canal. Por favor, amigo, apóyame comentando, dándole like, compartiendo en mi canal de YouTube, para que la plataforma nos empiece a recomendar un poquito más y empiece a crecer un poquito más este proyecto, amigos. Para poder traerles contenido diferente, contenido nuevo y original, con un poquito más de calidad. Así que pues vamos, amigos, vamos a hacer crecer esta comunidad un poquitito más. Ayúdenme comentando, sobre todo porque la plataforma me posiciona cuando ve que hay mucho movimiento en los comentarios. Y otra de las cosas que vamos a sacar aquí es este maravilloso pack, tripack de Blink 182. ¿Qué tal, eh? Es de Hot Topic y de hecho aquí dice Hot Topic Exclusive. Y chéquense nada más qué hermosura de paquete. Como saben, Blink 182 es de mis bandas preferidas de punk rock, porque es punk rock californiano totalmente. Y estoy súper feliz de tenerlo en la colección. El video buscando estas figuras, la verdad, me encantó, porque fuimos a varios laditos y de repente, cuando llegamos al Hot Topic, ahí estaban los dos paquetes. Uno que ya tenemos, que ya lo sacamos en el video anterior, y este maravilloso tripack, que la neta está bien chido. O sea, tiene sus cositas pixeleadas, como el video de All the Small Things, donde van corriendo. Muy, muy bonita pieza, amigos. Otra de las cosas que podemos encontrar aquí es este Predator o Depredador. Chéquense nada más qué bonita figura, no manchen, ¿eh? Y eso está cerradito. Aparte, la caja está perfecta. Y este no sé si quedármelo, porque yo ya tengo uno que es como versión cómic, se podría decir. Ese está muy chido, la neta. De hecho, tiene aquí un arete aquí en el colmillo. No sé si se alcanza a percibir, pero está súper cool. Esta yo creo que se viera a la venta, pero pues vamos a ver qué más sale, amigos. Qué más sale. Y aquí salió este Miguel Ángel. Vean, en este paquetito mandé esta tortuga que la encontramos en una toy show en California. Y aparte se vino a un precio que estuvo increíble el precio. Con esa tortuga, por fin, lo que hicimos fue pues completar toda esta wave de las tortugas ninja de las Playmates. Obviamente son las viejitas. Y por fin ya tenemos las cuatro tortugas. Solo nos faltan las armas de las otras. Pero también tenemos a Vivo, a Rocoso. Y también aquí mismo en Estados Unidos encontramos pues las nuevas figuras de Playmates, que van a completar este maravilloso display para tortugas ninja, que la verdad me encanta, ¿eh? Y esta figura, pues encontrar así cerradita, está súper bien, a un precio aparte increíble. Estuvo muy genial ese día, de verdad, ¿eh? Y otra figura que estaba en esta cajita, vean nada más, este Batman, que también lo encontramos en una toy show de Agile Geeks. De hecho, muy buen día. De ese día encontré la pieza justamente de esta Fénix con este Cyclops cerrada. Esa pieza que no sé si quedarme en la colección o venderla, pero es una pieza increíble. Aparte es algo carita, entonces por ejemplo, en Frankenstone, esa de Cyclops con Fénix, la vi en, creo que era $480, algo así. La neta está de locos. Aquí pues no sé si venderla o quedármela, pero esta la agarré a un precio increíble, justamente porque esta figura, de hecho, yo la tengo luz, todavía la tengo, es de mi infancia y la tengo ahí guardadita. Después síganme en mi Instagram para que yo creo que ahí va a poner una foto de esta figura así cerradita y mi figura de la infancia luz. Increíble, amigos, de verdad, encontrarla me hizo muchísima ilusión y se vino para México, obviamente, pues para tenerla así cerradita. Igual que el Robin que me regaló esta Kelly's de Kelly's Toy Stop. Me regaló un Robin Ninja, que también era mi figura favorita, que la tengo de hecho en mi display. Y también la tengo ahorita cerradita gracias a ellos. Estas dos piezas yo creo que son las que más me recuerdan a mi infancia. Y las tengo cerraditas para tenerlas ahí guardadas, amigo.
Vamos a limpiar esta parte y sacamos más figuras. Continuamos con las siguientes cosas que van a salir. Ya nada más todas estas piezas buff que tenemos aquí. Tenemos muchas piezas que estas vamos a dejar justamente para el video que voy a hacer, en donde les muestre todas las piezas buff que traje de California para venta y obviamente también para la colección, aquí para armar algunas piezas, completarlas y otras más para poder hacerlas en videos en el Rock Show, armando una figura buff en un día. Obviamente utilizando las piezas buff que encontramos de aquel lado, pero la mayoría son para venta, así que estén muy muy atentos porque traje puras piezas que son algo difíciles de encontrar. Entonces pues estén atentos a mi Instagram, vayan a seguirme y pues ahí es donde voy a poner todo lo que tengo en venta, así que no se pierdan todo eso porque es la única forma en la cual van a poder ver todo lo que tengo en venta para la comunidad, amigos. Y otra de las cosas que encontramos en esta cajita no es ni más ni menos que mi colección de gárgolas increíble. No inventen, esta pieza está increíble. Vean, esta las encontramos en unos precios. Todo esto la verdad me hace mucha ilusión, amigos, porque yo crecí con gárgolas, entonces esto es parte de mi infancia y tenerlas completas, por lo menos hasta ahorita como va la línea, la verdad me hace muchísima ilusión, amigos. Vamos a hacer un poquito más para atrás esto para que alcance a grabar todo. Y vean esta última pieza que para mí está increíble porque, chéquense, tiene aquí al bebecito. Está padrísimo, neta. Y su huevito. Está increíble. Todas estas figuras de las gárgolas quiero posarlas ya en mis vitrinas. Se van a ver brutales, amigos. Aparte de que, pues obviamente necesitan mucho espacio estas figuras porque son, pues, figuras grandes, se podría decir. Pero sí son piezas que no tienen. Esperen también este video shorts de cada una de estas, porque pues ya saben que estoy haciendo algunos videitos short de abriendo algunas figuras y mostrándolas, obviamente, la diferencia de estatura con respecto a otras figuras que tenemos en la colección. Entonces, como ven, amigos, todo esto la neta me hace muchísima ilusión. Y de hecho me faltan poquitas. Y vean nada más este Brooklyn, que está impresionante, la neta. Esta figura, yo creo que ese es el personaje que más me gusta de las gárgolas. Lo que es este Brooklyn y Lexington son mis personajes preferidos. Lexington yo creo que es el mejor y de hecho todavía no saca la figura. Estoy en espera de que la saquen para poderla tener en mi colección. No sé si vayan a sacar a Coldstone, pero también estoy esperando una figura de Steel. Esa yo creo que, esa ya salió de hecho, pero no la encontré. La última que agarré fue esta Ángela, que pues me encantó, me encantó la verdad. Ya tenemos básicamente todas, solo me falta Steel y me falta Lexington, que esa figura todavía no sale, Lexington. Así que esperemos encontrarla en un futuro, por lo menos a Steel, que es el que ya salió a la venta, ya está en retail y pues vamos a buscarla, amigos. Pero así va la colección, como ven. Y por ahí debe estar Goliath, como vieron en los otros videos, ya había salido. Excelente colección, NECA me sorprende, gárgolas las amo, mi infancia total, así que estoy súper feliz. Vamos a limpiar aquí y vamos a sacar más cositas de la caja, que todavía falta la mitad. Entonces, porque esto hace mucho bulto, las cajotas, pero todavía falta la mitad. Otra de las cositas que pueden ver que encontramos allá fueron todas estas figuras. Por ejemplo, este Chamber, que lo agarramos a un super precio, la neta. Está súper, súper barato y aparte de todo, pues es un personaje que me gusta mucho, amigos. No sé si se han dado cuenta, pero un patrón que he notado mucho es que todas las figuras y personajes que tienen fuego me gustan. Y este pues no es la excepción, Aparte parece motociclista, La neta se ve bien súper cool. Por ahí tenemos una moto suelta, igual la ocupamos para este. O no sé si el Ghost Rider, ahí vamos a ver. Pero es una gran figura, amigos. Un gran personaje. De esta misma bolsita, como vieron, encontramos al Baron Zemo. Vean. Un Baron Zemo, ¿qué tal, Esta figura me gustaba mucho, la estaba buscando. Son de las figuras básicas justamente que que me hacían falta. Por ejemplo, este Ultron. También me hacía falta este Red Skull, Ultron y Baron Zemo eran los personajes que quería, que son como basicones. Entonces pues ya este lo encontramos, que está muy bonita esta figura porque es versión cómic. Y aquí están todos los accesorios de las figuras que vienen aquí. También en Frankenstone, no sé si ya haya salido el video cuando esté ahorita este video ahí en el canal, pero en Frankenstone con mi amigo Carlos Cachola encontramos este Fallen, que es este heraldo de Galactus. Como saben, pues vamos a ponerlo justamente con nuestro Galactus, que ya mandamos a hacer una vitrina, para ese Galactus. La neta,
va a estar increíble, con un amigo de mobiliario especializado, que de hecho tuve la oportunidad de hacerle su logo y quedó increíble. Chéquense, aquí se lo pongo. Si quieren alguna vitrina hecha a medida, es con ellos, amigos. Si son de Ciudad de México, de verdad no se van a arrepentir, tienen mucha calidad, tienen muy buen precio y aparte una actitud increíble, es súper buena onda. Y pues mándenle un mensajito ahí les pongo su WhatsApp obviamente y su Facebook para que vayan a seguirlos. Todas estas vitrinas que tengo, todas son de él y la neta estoy súper contento con su trabajo, amigos, súper recomendados. Mobiliarios especializados, como ven, les gustó el logo, la neta a mí me encantó porque es una vitrina y tiene de hecho en el fondo, como pueden ver, tiene pues varias figuritas. Y justamente ya mandaste la vitrina con ellos para mi Galactus, va a quedar increíble, van a ver, les va a encantar esa vitrina porque está hecha especialmente para colocar esa hermosa figura de Haslab. Y como ven, también ahí encontramos a Karnak, ahí con Carlos Cachola en Frank and Zone, y este inhumano se agrega justamente también al display de los Cuatro Fantásticos con los inhumanos. Y ahí está Karnak, el hermano de Tritón, excelente inhumano, yo creo que es el inhumano más poderoso, tal vez se podría decir, es como medio considerado en eso. Y vamos a seguir viendo las figuras luz, yo creo que esto es lo que más me hace ilusión, pero ahorita se los voy a mostrar. Vean esta Wasp hermosa que la encontramos en San Antonio, en Texas. Y aquí está, chéquense, qué bonita figura, amigos. ¿A poco no vieron ese video? Ese video está bien chido, Es una comic shop donde compré una playera y había un montón de piezas WAF también. Ahí fue donde compré esta hermosa WAF que no se puede parar. No sé por qué no se puede parar, pero aquí está. Vamos a ponerla así con sus alitas para que se recarguen aprovechándolas. Ahí está. En Toys of the Universe encontramos esta maravillosa figura que me parece que también era de Juanito Monitos, de su vitrina. Y por fin tenemos a Jean Grey, por fin, amigos, el del tripack. Está súper bonita, de hecho por acá está su cabeza y todo. Está completita, amigos, estoy muy feliz por tenerla por fin en mi colección. La neta es una súper pieza y es una súper figura que por fin la tengo en mi colección. Me hacía mucha ilusión tenerla. Ahora el dilema es si poner esta hermosa Jean Grey o poner a Fénix, a Dark Fénix. ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué pondrían en su display? Yo la neta no sé, yo creo que voy a poner esta y la Dark Fénix. Yo creo que voy a hacer otro display diferente para ponerla a ella. Y ahora sí viene lo mero bueno. Antes de eso, vean, aquí está la cabecita y esta otra cabeza que no puede ser. Como vieron en el video de donde fuimos a esa maravillosa comic shop, que la neta para mí fue una de las mejores, encontramos un montón de piezas BAF y por fin nos pudimos traer esta joya. Esto sí es una joya, para mí sí es un Holy Grail porque es una exclusiva de la Comic Con. Aparte de todo, es una pieza que no puede faltarme con las colecciones. No puedo creer que la tengo. Vean, aquí está su capita, que está súper bonita. Su capita va aquí y vean nada más qué bonito está. No manches, qué bonita Gamora. ¿Qué tal, amigos? Vean cómo brilla su cara. Parece que tiene oro ahí. Es una Gamora de cómic. Es una exclusiva de la Comic Con. Y es súper buscada, amigos. La neta, sí es. Esta está muy cotizada. Y pues, la verdad, negocié el precio ahí para traérmela a la colección. Se la rifó, la verdad, ese bro. Me cayó súper bien. Aparte tiene cosas increíbles, su tienda está magnífica. No sé cómo no había ido a su tienda. Muchas gracias también a Juanito Monitos, que fue el que me llevó. Te lo agradezco mucho, hermanito. Como vieron, su colección de Juanito Monitos, la neta, otro nivel, otro nivel. ¿A poco no? Pues aquí está esta chulada, amigos. Vamos a ponerle esto de este lado para que no le tape todos sus detalles que tiene aquí, que es como con oro. Está fregoncísima. Esta es la pieza para mí, la joya de todo lo que traje de Estados Unidos. Esta es la joya. Me podría decir que eso es lo que más me hizo ilusión de todo. Se los puedo asegurar porque es una pieza que estaba buscando hace un montón. Por fin completé pues mi alineación de los Guardianes de la Galaxia versión cómic. Sí, este se va a ir para el display. Estén atentos porque voy a empezar a sacar videos. No sé si recuerdan, las personas que están aquí en el canal desde los inicios sabrán que mis videos empecé solo poniendo mi cámara y acomodando mis displays así tal cual, y justamente voy a retomar eso, voy a volverlo a hacer pero acomodando todas las figuras y volviendo a hacer mis displays desde cero. Entonces estén atentos porque me hace mucha ilusión también hacer ese tipo de contenido, y estoy súper agradecido por toda la gente que está aquí desde el principio, de verdad, en realidad toda la gente que me ha apoyado en el transcurso
transcurso de este tiempo que he estado en YouTube. Estoy muy agradecido con cada uno de ustedes. Ya saben que todo el tiempo estoy buscando la forma de hacerles obsequios, regalarles, hacerle giveaways y cómo regresarles un poquito de todo lo que me dan. Ya saben, amigos, siempre estoy pensando en ustedes porque, pues, aparte de todo, me gusta mucho ver sus colecciones. Mándenme sus colecciones para ponerlas al final de mis videos y que toda la comunidad vea esas hermosas colecciones que no se pueden quedar solamente ahí en sus cuartos, amigos. Muéstraselas a la gente, la neta. A mí me hace mucha ilusión verlas y yo creo que a la mayoría de las personas también. ¿Sale, vale? Vamos a seguir con esta Mystery Box. Vamos a desmenuzarla porque todavía falta muchísimo. Y esto es apenas la mitad, ¿eh? Joya, es una joya. Y ya limpiamos aquí la zona y seguimos indagando qué hay más en esta Mystery Box de California. Y pueden ver esta maravillosa pieza de Killer Croc. La neta, muchas personas me dijeron que no la abriera porque pues, es una figura pues algo buscadita y aparte pues está en su blister y todo. Pero no sé, amigos, como ven, es que esta figura yo la quiero para mi display de Batman, obviamente. Pero igual y si la guardo así cerradita y busco esta misma figura luz. Así que si alguno de ustedes tiene esta figura luz, mándenme un mensajito para no abrir esta. Se la compro, ya saben. Y seguimos con las cositas aquí de Batman. Vean esta chulada de Scarecrow o Espantapájaros. Super pieza. Yo ya la tengo. Tengo una figura que es custom. Es esta misma, pero customizada toda café. Esta la quería justamente para reemplazarla. Yo creo que la otra la voy a vender. De igual forma, todos me dijeron que no la abriera porque también es una super pieza y la encontrarla así cerradita, pues es algo medio complicado, ¿eh? Y de aquí de esta caja hay muchas cosas de videos que no he sacado que están próximos a salir en el canal, como por ejemplo lo de Frank and Son, donde encontramos a Fallen. Les va a encantar ese video porque nos trajimos cosas bien chidas. Y una de esas cosas bien padres de una tienda que la neta me súper encantó, que esperen el video. Vean esto nada más, qué chulada. Esto sí es una reverenda joya Ra's al Ghul. Está padrísimo. Esta es una de las piezas más buscaditas y también la encontré, pero es de Kenner igual, y la encontré también súper bien cuidada. Vean nada más qué bonita se ve. Híjole, amigos, no sé si abrirla porque ninguna de estas tres piezas las tengo en mi colección y si sí las quiero tener ahí en el display. ¿Qué me recomiendan? Déjenme en los comentarios si los abrimos o los dejamos cerraditos y buscamos las piezas luz. ¿Cómo ven ustedes? Esta aquí sí es una joya, es. Esta sí es muy buscada. Es algo difícil de encontrar luz. Y ahora imagínense en blister, pues obviamente mucho más complicada, ¿no? Y continuando con las cosas que todavía no salen en los videos, vean nada más esta joyota de Creeper. Esto lo encontramos en un Swatbit, que les va a encantar ese video porque fui con mis amiguitos de con Ordak y Jaden, que es su hijo. Ellos me llevaron a ese Swatbit que está increíble. Y también la encontré cerradita, amigos. Está súper bien cuidada. Bueno, más o menos cuidada, pero o sea, me refiero que está en su blister cerrada. Y de Creeper también es una figura que me falta. Entonces, estas cuatro no las tengo en la colección abiertas y las encontré cerradas. ¿Sería una lástima abrirlas o ustedes las abrirían? ¿Qué me dicen en los comentarios? Ahí déjenmelo, porque sí estoy un poco dudoso de abrirlas, sobre todo estas dos, que son como las más dificilitas de encontrar, pero están muy geniales. ¿A poco no, amigos? Están muy chidas. Y por fin, ya saben que en este canal amamos las Marvel Legends y pasamos con ellas. Vean este Kraven que lo obtuvimos con Juanito Monitos. Muchas gracias de verdad, bro, por esta figura. Está increíble. Y otra de las piezas que encontramos allá en Estados Unidos, esto no lo pude grabar porque las compramos por Amazon a un precio pues básicamente muy muy bueno. Chéquense, es casi toda la wave completita de Spider-Man. Esta donde viene Tarántula, donde viene esta Electra de Daredevil, este Rose o la Rosa, Spider-Woman o Jessica Drew, que es una super figura. Esta me encanta, está padrísima. Este Ben Reilly, que me gustó mucho la cabeza porque tiene unos ojototes. La neta, está bien chida esta figura. Este Miles Morales, que es una super pieza. Me gustó mucho la sudadera que tiene, como le tapa hasta la mitad de su máscara. Y este Chance, que la neta, está súper padre los colores que maneja. ¿A poco no, amigos? Están súper chidas estas figuras. Esta wave me encantó. De hecho, es, yo creo que de las waves que más me han gustado y más me emocionaron cuando las vi que salieron. Vamos a ponerlas por aquí. Vamos a acomodarlas. Y ahorita estoy con ustedes. Vean nada más cómo se ven todas aquí. La neta, estoy súper feliz porque cada una de estas figuras las quería. Y el Spider-Verse está haciéndose súper, súper grande. Y estoy muy feliz porque toda esta wave me encantó. Y yo creo que este cachito es el Spider-Verse. Yo creo que voy a tener que ocupar una de estas grandes. Porque como les dije, mandé a hacer pues otra vitrina para el Galactus. Y obviamente tiene otros entrepaños igual así grandes.
Pues esperemos que podamos lograrlo, amigos, porque la neta, todas estas figuras merecen estar en ese display súper bonitas. Pues vamos a limpiar esta parte y vamos a seguir sacando, que todavía faltan muchísimas cosas para mostrarles. ¿Sale, vale? Y otra de las cosas que compré por Amazon es este maravilloso pack. Chéquense nada más qué belleza, amigos. No, 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 no. ¡Qué belleza! De verdad, este pack, tan solo ilustraciones. Yo creo que esta cajita es súper coleccionable por la ilustración que tiene. Sinceramente, este black suit casi no me gustó porque es como morado. Pero todos los personajes, por ejemplo, este Silver Mane está increíble. Y por fin lo tenemos ahí en la colección. Tenemos también este Human Fly. Tenemos a Moldman. Justamente esta es la figura que yo quería, porque la buff no me gustó. Sinceramente, la buff está espantosísima. Y tenemos por fin un Moldman de cómic que es súper fiel al personaje. Entonces estoy súper feliz por este. Y también por Razorback. Razorback también es un personaje que me gusta, y más porque es como un poco disruptivo por la cabeza esta de puerco que tiene de jabalí. Está padrísimo. Pero yo creo que la figura que más me gusta es Molden Man. Y ya la tenemos en la colección. Ven nada más qué bonitas ilustraciones. Esta caja está maravillosa, ¿a poco no? Esta joyota me hace súper feliz. La compré con mi primo Cheque, la compramos por Amazon, entonces tampoco va a haber como que un video de eso, pero sí, lo que sí voy a hacer es un video short de este pack para que lo vean un poco más detallado. Y siguiendo con las figuras increíbles que compramos por Amazon, ahí con mi primo Cheque, un saludo para Cheque, ahí en California, te quiero mucho, primo. Y vean este pack que compramos en Amazon, también a un precio muy muy bueno. Vean, esta figura está increíble. Esta yo creo que es la que más me ha gustado de Hawkeye, porque trae ahí su navecita, su Sky Cycle, que la neta está padrísima, ¿a poco no? Vean todo esto translúcido ahí. Esta pieza yo creo que es de mis favoritas de las que traje, y estoy súper feliz de tenerla aquí en la colección. Seguimos con las cosas que compramos por Amazon, y pues obviamente no hubo un video de eso, pero aquí está, vean, es este Cyber Spider-Woman, como ven, de Across to the Spider-Verse. Está padrísimo, la neta, sí me gusta mucho porque está súper brutal, tiene muchos accesorios, como muchas cositas, los picos y todo eso, se ve como muy punk, ¿no? La neta se ve muy muy punk, y pues lo tenemos aquí para nuestro Spider-Verse, que está genial esta figura, y va a ocupar mucho espacio. Yo creo que sí va a tener que ocupar un entrepaño de estos largos para el nuevo Spider-Verse, así que espérenlo, esperen ese video de la actualización de toda mi colección, porque se vienen pues obviamente la vitrina nueva para el Galactus Haslab, y también vamos a acomodar pues todos los displays de todas las líneas que tenemos, como en los primeros videos, amigos. Estoy súper emocionado por eso, porque me hace mucha ilusión hacerlo de nuevo. De esa forma en la que empecé, fue algo increíble. Hay muchas cositas que no han salido en el video, obviamente en los videos, porque tengo varios videos ya clipeados, los que no he subido, pero eventualmente los voy subiendo poco a poco. Voy a intercalar uno de México y uno de Estados Unidos, para que también vean otro tipo de tiendas bien bonitas. También en San Francisco fue una tienda bien genial, en la cual encontré esta figurita, esta de Fantastic Four de Thing. Yo creo que con esta voy a empezar a coleccionar esta escala, porque quiero juntar los cuatro fantásticos de esta escala de Kenner, que es Marvel Legends básicamente, pero de Kenner. Entonces esta escala de 3.75 voy a empezar a juntar, y este fue el responsable, amigos. Y otra de las cosas que no salieron en los videos, vean este Superman de Mego, está increíble. Este también se va a ir para la venta, pero vean, aquí tiene su kriptonita. Está increíble, ¿a poco no está bien padre? Este se va para la venta, pero lo compré porque no puedo dejarlo pasar, porque es una super pieza. ¿Cómo vieron esta parte de las cosas que trajimos? ¿Cuál fue el que más les gustó? ¿O cuáles son los que más les han gustado del video, en lo que han visto? Todavía faltan unas cositas, así que quédense, pero lo malo que todas esas cosas que faltan son de videos que no he sacado. Entonces, ¿cómo ven si lo dejamos ahí o seguimos sacando cositas? ¿Cómo ven? No, es cierto, vamos a enseñarles todo, y de todos modos en los videos van a ir viendo pues en dónde encontré cada cosa, y aparte pues otras cositas que también no les voy a enseñar, ¿vale? Y vean esta tortuga ninja del hombre invisible. No, hombre, está súper padre. Es Donatello, es de NECA, y esta figura se une a las tortugas ninja de Monsters. Ya solo me falta Casey Jones, amigos, ya con eso. Y esta Abril, pero Abril no la quiero. Pero esta me encantó porque es translúcida, ¿ya vieron? Su caparazón es translúcido y se ven las pizzas ahí. Ya lo quiero abrir, de verdad, ¿eh? Esperen ya un short de esta figura, porque ya tengo muchas ganas de abrirla, y más por esto. Yo creo que esta va a ser mi figura favorita de Monsters hasta el momento. Aparte, está bien padre la ilustración, ¿no? Está bien bonita las cajas como para guardar, la verdad. Y pues como ya vieron en el video, estas figuras de Cele, que son las que están en el display, la de Gengar, Bulbasaur,
Pikachu, Squirtle y Charmander. Esas figuras son translúcidas, la verdad me encantaron. Hay otras que no son translúcidas, que son normales, pero estas para mí son las mejores. De hecho, solo me faltó Ditto. Y si alguien tiene a Ditto por ahí, ahí manden un mensajillo, porque sí estoy buscando al Ditto para tenerlo completo este set de figuras Select translúcidas. ¿A poco no están bien bonitas, amigos? Y vean nada más este calzón de Rick and Morty. Está súper cool, ¿eh? La neta, me gustó mucho. Todavía no lo abro, pero me gustó mucho la presentación, que es como una maletita, como una lonchera. Y es un boxer. Está padrísimo, ¿no? Otra de las cosas que no han salido los videos, pero ya las tenemos por aquí. Este ya lo tenía, ya lo había comprado aquí con mi amigo Meteoro Toys, me lo había conseguido, el Buggy. Pero encontré otro y vean nada más esta de aquí. La Party Wagon de las Tortugas Ninja de Hot Wheels. Está súper padre. Está pesada, ¿eh? Está pesadita, ¿eh? La verdad me gusta mucho. Me gustó muchísimo. Y se unió a la colección, como vieron. Y en las cacerías que todavía no salen encontré este mutágeno de las Tortugas Ninja. La verdad, estas cositas en Target vuelan, ¿eh? O sea, de hecho, esta fue la única que la encontré como tirada, porque en realidad no nunca las ves en retail, se las llevan, estas cositas vuelan, porque sí tienen como adentro, creo que adentro tienen slime, la verdad no lo sé, pero no la pude dejar pasar y me la traje a la colección. Y pasando con las cositas estas de McDonald's, vean nada más este Art Toy de McDonald's. Tuve la oportunidad de encontrarlo este y lo agarré por $0.50, la neta es estuvo increíble. De hecho, estoy buscando, yo creo que los demás personajes de McDonald's, porque estos Art Toys estaban increíbles. No pude conseguir los demás, pero por lo menos tengo uno, ¿no? Y está genial. Pues vamos a seguir, amigos, que todavía falta poquito y estoy con ustedes. Voy a limpiar todo esto, pero ¿qué tal? ¿Qué le está pareciendo este contenedor? La neta, está muy cool, ¿no? Está muy chido. Y también vean nada más esta joyota que traje. Esta yo creo que sirve para la venta, pero es una moto de Batman, de la película de Batman. La neta está increíble, ¿a poco no? Está súper detallada, me encantó. No la pude dejar pasar y la tuve que traer para acá, para México, para poder venderla, porque sí es una pieza que se me hizo muy bonita, la verdad. Y vean este Beta Ray Bill, que esta figura no es tan cara, es de Marvel Select. La escala sí da correspondiente al personaje, obviamente, con respecto a, pues, a los Marvel Legends, porque sí es una figura, un personaje, pues, robusto y grande. Entonces estoy muy feliz porque la agarré a un super precio. Y esta se va a ir para la colección. Esta está increíble, ¿a poco no? Esta justamente la vamos a poner en display. Y estas cositas que me regaló este Nostalgia Toys, vean, ahí hay un Tony Hawk. Chéquense, un Tony Hawk. Y aquí estas, pues, como rampitas para hacer fingerboard. Está chido, vamos a verlo, vamos a abrirlo para ver qué. Aquí está el Tony Hawk. Ese está chido, está muy cool el Tony Hawk. Y vamos a vernos una rampita por aquí. Vean, tiene que estar algo fijo. Si viene algo de las cosas que más me gustan y próximamente estén en el video, porque chéquense lo que encontramos, amigos.
la Blackbeard de X-Men de Hasbro, de X-Men 97. La neta está súper cool. Y aparte trae a Storm, esta figura chiquita. Chéquense, ya tenemos esta Blackbeard y tenemos también la de Transformers. Y aparte de todo, tenemos la de Toy Biz. Entonces, creo que nos fue muy bien. Y no solo eso, de hecho, me faltaron algunas piezas. Pero vean también lo que encontramos: Wolverine, Rogue y Cyclops. ¿Qué tal, La neta está increíble todo eso. Y aparte de todo eso, quiero enseñarles algo fuera de lo común, amigos. Es como, ¿alguien de aquí les gusta los Mighty Max? La neta, a mí me encantan. Y vean lo que encontré, pero de X-Men. Vean, X-Men Pocket Comics, ¿qué tal? Y es igual un mundito chiquito con personajes en diminuto. Entonces es como un Mighty Max, pero es de X-Men. Son como cassettes, está súper padre. Pocket Comics Playset de X-Men de Toy Biz. De hecho hay 4, vean. Ya nosotros ya tenemos uno. Vamos a tratar de encontrar los demás. Igual cerraditos, porque el blister creo que lo vale. Espero encontrar algún día uno abierto para poder tenerlo en display. Pero así cerrado, creo que se va a quedar este. ¿A poco no? ¿Ustedes lo abrirían? Ahí déjenme en los comentarios si ustedes lo abrirían. Por último, es este cómic que tiene, chéquense nada más este póster que tiene este cómic. Está increíble, neta, Vean nada más, está padrísimo, ¿no? Y es un cómic de X-Men. Entonces, pues, este lo encontré y no lo pude dejar pasar tampoco, porque de hecho me gusta mucho. No sé si este Wolverine, se me hace que podría tatuármelo, porque de hecho mi Cyclops lo saqué de un cómic de Secret Wars de X-Men 97, justamente. Y vean otra cosita que encontramos por ahí. Esta es una placa, es de hecho de aluminio, de Spider-Man. Y adivinen para quién es esto, amigos. Esto es un regalito, al igual que esto de aquí. Vean nada más qué chulada. Esto lo encontramos también en Toys of the Universe de Mission Hills. Y qué hermoso gadget, que es, pues obviamente, un cepillo de dientes. Bueno, son varios cepillos de dientes con un Spider-Man crucificado. Se ve locochón, ¿no? La neta, sí, este se lo vamos a regalar a Parker Game Toys. Se lo trajimos y pues esperemos le guste. Por aquí es un regalito para él. Se acabó, amigos, con esta base de, es de Tamashinations, de Bandai. Son dos basecitas para posar las figuras. ¿Cómo vieron? ¿Qué fue lo que más le gustó de todo lo de este contenedor? Ahí déjenlo en los comentarios. Y pues ahí los escucho. Ya saben que me pueden ayudar comentando, dándole like y compartiendo con sus amigos coleccionistas. Y con este contenedor damos por finalizado, porque el otro solo tengo cartas de Pokémon, que ya se los mostré en un video. Y tengo otras cositas que son regalitos. Entonces eso de ahí yo creo que no lo va a sacar. Pero pues ¿cómo vieron, amigos? ¿Cómo vieron estos videos? La neta son muchas cosas. Esperen en Instagram la venta de las cosas. Las piezas va. Todavía falta hacer un videito justamente de las piezas va, porque tenemos una caja llena de puras piezas, que son puras piezas difíciles. Entonces pues ahí esperen también. Y eso, de hecho, casi todas las piezas se van a ir en venta, las piezas BAF. Entonces estén muy muy pero muy atentos en el Instagram. Asegúrate de seguirme, mandar un mensajito por ahí. Y gracias por compartir con sus amigos coleccionistas. No se les olvide que pueden mandar un video de su colección en horizontal, sin música de fondo por el copyright, y mandándome un saludo a Mutant Collector. Mándenme los amigos para poder ver sus colecciones. Estoy muy emocionado por ver cómo va avanzando su colección. Si ya me lo mandaste, vuélvelo a mandar. Si lo tienes actualizado, no importa, por aquí lo ponemos, ya sabes, amigo. Y no se olviden que soy su amigo Mutant Collector. Y espero que estén súper, súper, súper bien, amigos. Bye. Crucificado. Bye.